Bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy. Hacía tiempo que teníamos ganas de volver a jugar a Pro Cycling Manager, pero los retos obligan y el reto del Pro Team ha sido de obligarse. Ganar a Eddie Merckx con Nibali nos costó bastante, pero lo hemos conseguido y además hemos conseguido un hito importante porque hemos ganado no solamente el Tour con Inol a Eddie Merckx, sino que hemos ganado en una misma temporada, en la primera temporada que hacemos con corredores legendarios, el Criterium Internacional y la Dauphiné. Por lo tanto, no podíamos elegir ocasión más complicada y más difícil para obtener el trofeo aplastante que supone ganar en campeón todas las competiciones de una misma temporada. Pero este gameplay no va del Tour de Francia versión consola, sino de Pro Cycling Manager. Y vamos a disfrutar hoy de una etapa aislada también. Martigny-Plambuchet. Y la vamos a correr con el Banesto de 1989, en el palmarés de 1989. Contra Logan Fignon, al que hemos tenido en el... No lo hemos tenido en el Pro Team. Greg LeMond y Pedro Delgado va a ser nuestro baluarte. Así que vamos a elegir el Banesto. Aquí está. Y nos vamos a ir con el equipo tal cual. Y vamos al juego. ¡Hola a todo el mundo! Hoy es un día para escaladores. Los líderes deberían confiar en el trabajo de sus equipos para evitar dificultades. Una fuga en solitario no parece lo mejor para hoy, salvo que la situación sea muy ventajosa. Pues ahí comenzamos. ¡Ataque! Es ahora o nunca para los corredores que no tienen opciones en las llegadas masivas. Julián Gorospe, qué recuerdos. Vamos a atacar con Gorospe. Se ha producido una escapada. Vamos a poner a Indurain a trabajar para Perico. Vamos a aumentar el ritmo con Gorospe. El grupo ha llegado a la altura de los escapados.
pelotón ha acelerado definitivamente la marcha para evitar los ataques. Y vamos a intentarlo de nuevo. Ay, no, me equivoqué con carrera. Los corredores están llegando a las rampas del 10%. Más de un minuto entre los escapados y el grupo. Ahora sí, vamos abriendo hueco. Vamos a aumentar un poquito el ritmo. Los corredores están imponiendo un ritmo bastante elevado. Solo unos pocos son capaces de seguir el ritmo de cabeza. Es en las rampas con grandes nivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Bueno, pues ahí hemos conseguido formar un grupo de cabeza liderado por Gorospe en este descenso de esta primera cota de primera categoría. Y no estaría mal poner a Gorospe a dar relevos. El pelotón ha alcanzado a los escapados. Vamos a poner a trabajar también a Marino Alonso. Un poquito más fuerte. Ha aumentado la marcha en el pelotón. Va a ser complicado escaparse en estas condiciones.
Estamos descendiendo el puerto. Es importante que los corredores se abriguen y no cometan errores al trazar las curvas. Se ven caras de sufrimiento en la cola del pelotón. Cada vez menos corredores pueden seguir el ritmo. A ver las diferencias. Que ya son de 1 minuto 52 con Lemon, con Miller. Es el momento para Delgado para recuperar. Es un descenso largo. Y vamos a ver si lo estamos haciendo bien, porque es muy difícil la última cota hasta línea de meta. Dos minutos 15. Ningún equipo quiere tomar la responsabilidad de echar abajo la escapada y los jugados podrán luchar por la etapa. Delgado que va a esperar a Lemon. Es importante recuperar, pero también es importante distanciarse del grupo de Chiappucci. Que ha conseguido abrir un hueco considerable. La primera rampa. Es de las rampas con grandes nivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Fijaros, 17%. Aquí hay que aguantar. Ataca Lemon. Pinchazo, esperemos que reciba ayuda de sus compañeros pronto. Nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta. Contraataque de Pedro Delgado. Las fuerzas están ya muy justas. Y solo 1 minuto les separa del grupo perseguidor, en el que marchan Giovanetti. No, nos hemos ido demasiado atrás. Polnikov, Indurain. Buen ataque, buen ataque. Puede ser el bueno.
¿Quién se nos ha ido? ¿Quién se nos ha ido? Clavei Golat está intentando marcharse. Vamos a intentarlo con Delgado. Ha producido otro pisazo. Los márgenes de la carretera son peligrosos. Le Mans se reserva. No va mal. Y se queda el grupo de cabeza con Motet, con Rux, con Lemon, con Clavei Golat y Delgado. Diez kilómetros a meta. Está aguantando muy bien. Está intentando reventar el grupo a base de ataque. En excelente estado de forma Indurain. Y atentos que nos quedamos con Delgado. Tenemos que enlazar ahí como sea. Estamos a falta de 5 kilómetros para el final. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Están aguantando Rux a rueda de Delgado, que está a punto de alcanzar a Lemon. Las fuerzas están muy justas. Por detrás les Clavei Golat, Robert Millar. Todavía sigue manteniendo un ritmo insoportable Lemon. Y Delgado, que ya casi llega exhausto. Va a ser difícil hacerse con esta etapa. Depende del estado de fuerzas en el que se encuentre. Vamos a ver si podemos ganar en estos metros con Delgado. Ahí está. Atención la línea de meta. Los corredores lo están dando todo. Llegamos justos. Se va a hacer con la etapa Delgado. Parece que no puede Lemon. Ahí está Pedro Delgado. Este ha sido un gran día para él. Nadie pudo aguantarle la rueda. Sí, señor. E Indurain, que va a hacer una buena posición en esta etapa. Parecía que nos la iba a quitar Greg Lemon. Sí, señor.
Excelente trabajo. El porcentaje de la subida es tremendo. Del Banesto, en esta etapa. Todavía quedan por llegar muchos corredores después de la terrible jornada de hoy. Ritmo de los 80 con etapas de los 80. Este es un recorrido no oficial del Tour de este año. Ya vimos una etapa bastante dura. Bueno, pues ahora mismo no sé qué. Acabo de descubrir que tenía un atajo de teclado para pausar la grabación que coincidía con F8, que es para detener la cámara del helicóptero. Entonces no sé si hemos visto el final de etapa o no. Vaya. El tema es que ha ganado Perico Delgado y si no se ha visto el final de etapa, pues no tiene sentido este vídeo. Habrá que volver a hacerlo. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy.
Vamos a ver la repetición por si acaso. Aitor Garmendia, que estuvo haciendo Aitor Aymar, ¿no? Aitor, efectivamente. Aquí estuvo plantando batalla Greg Lemon y tuvimos que lanzar un ataque con Pedro Delgado para enlazar con Lemon. Lemon, que aprovechó esta parte del descenso para intentar marcar diferencias y seleccionar al grupo. ¿Qué diferencia de jugar así a jugar el Tour de Francia en consolas, donde en un tramo como este un escalador queda muerto, ¿eh? Esto es mucho más natural. Ahí aguantamos a rueda de Lemon con Perico, que siguió plantando batalla a Lemon durante todo el ascenso. Hubo un momento en el que pensábamos que íbamos a perder la etapa. Primeras rampas aquí. Hemos llegado a pasar por rampas del 17%. 9, casi el, o sea, el 18. Nuevo ataque de Lemon. Respondimos con otro ataque de Delgado y aguantamos ahí, quisimos aguantar, dado que quedaba todo el ascenso por hacer hasta línea de meta. Y se sumaron Clave y Golat, Milar, que Apucci no estuvo muy fino en esta etapa. El ataque de Clave y Golat. Sangre fría que tuvimos aquí con Delgado, aguantando tranquilamente. Claro, teníamos que recuperar. Para lanzar un nuevo ataque y volver a hacer selección entre los favoritos de etapa. La respuesta de Rooks a rueda de Delgado
también clave Golat. Aguantando ahí Bernard. Giovanetti. Roberto Sierra. Indurain, que ha hecho una etapa excelente. Ya haremos el tour de Indurain. Y a Pucci, que como decimos no ha estado demasiado fino, ha aguantado muy bien ahí arriba, ahí delante, pero Pulnikov, otro de los clásicos. Y a Pucci aquí, que entró en pájara claramente. Y Lemon, que aquí estuvo enseñando los dientes, pero mucho. Aguantamos ahí como pudimos con Delgado para no malgastar, no quemar lo que teníamos. Fijaros que la diferencia de Lemon era bastante amplia. Esto lo estoy narrando ahora, lo estamos viendo por lo que os he contado. Que no sé qué partes de la grabación habíamos puesto accidentalmente en pausa. La remontada de Delgado aquí con respecto a Lemon, al que hemos dejado llegar casi hasta el último kilómetro de meta en cabeza de carrera. Charlie Motet, Stephen Rooks, Robert Miller, Claudio Chiappucci. Johan Bruinel. Anselmo Fuerte. Qué gusto da ver a estos corredores sobre el asfalto de nuevo. Melchor Mauri. Pello Ruiz Cavestani. Fijaros ahí los últimos metros. Desde la cámara de la moto 1. Como Lemon sigue ahí aguantando en cabeza. Delgado le sigue por detrás. Y aquí es donde nos la jugábamos. Parecía que se llevaba la etapa Lemon. A punto de pasar ahí por la pancarta de último kilómetro. Aumentamos el ritmo de Delgado. Y ahí claramente vemos que Lemon ya no puede más. Y había que dar lo último que le quedaba a Perico. Y ahí lanzamos el ataque. Y ahí está la llegada de Delgado a meta. Divertido, ¿eh? Vamos a ver el podio. Ahí está Pedro Delgado. ...36 segundos consiguió restarle al final. Es muy parecido a lo que ocurría en carrera, en esta época. Había lucha constantemente a lo largo de las etapas, no como ahora, no se reservaba todo para el final. Delgado es el ganador de hoy. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros en este revival. Seguiremos sacándole punta al Pro Cycling y haremos un tour completo, que ya es hora. Fijaros, os voy a enseñar un poquito
este perfil de tour personalizado, con etapas personalizadas. Fijaros qué tour más duro. Primera etapa Mont Saint-Michel, Amiens, un pavé. Otro pavé seguido, Orques Rubó. Esto habría que ver cómo lo hacemos, porque este perfil es durísimo. Tres etapas de pavés. Este es un recorrido prácticamente imposible. Jortis-Lohier, Namur-Luxembourg, Metz-Colmar, primera etapa de montaña. Esta que ya la hemos hecho durísima, la Plan du Fou. Marcigny, Plan Bouchet, Modane, Serre Chevalier, fijaros, o sea, Saint-Jean-Maurice, Lago de Porcy, esta etapa la tenemos que probar también, una auténtica rompepiernas. Gilles, Mónaco, Niza, Nice, Marcel, Les Improbes, el Mont Ventoux, Avignon, Nantes. Es imposible ganar este tour. Fijaros. Y terminamos en Nimissau, Biarritz, ¿eh? Qué bien lo hemos pasado. Un saludo, queridos amigos. Nos vemos en nuevos episodios de Pro Cycling Manager 2015. Hasta luego, Richard Groy te saluda. Con dos hombres, el gavito no.